Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, es un honor y un placer darles la más cordial bienvenida a la tercera Feria del Libro Académico del Consejo Regional Sur-Sureste de la Núñez, que se celebra en el marco del 15 Congreso Mesoamericano de Investigación. Este evento representa un espacio invaluable para promover la riqueza intelectual y académica de nuestra región Sur-Sureste de México. En esta Feria del Libro, Abrimos las puertas a las publicaciones producidas por las diversas instituciones que componen nuestra comunidad académica. Cada libro, cada página es un testimonio del esfuerzo conjunto de nuestros investigadores y autores por profundizar en áreas que son para el desarrollo de nuestra sociedad. Tendremos con nosotros desde obras que exploran el ámbito de los negocios, el desarrollo regional y el turismo, hasta investigaciones profundas en campos como la economía y la zoología. También tendremos publicaciones que exploran la complejidad de las ciencias sociales, así como el estudio de la migración y el género. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida. Que este sea un espacio de inspiración donde las palabras de nuestros autores se conviertan en nuevas ideas y soluciones para los desafíos que enfrentamos en nuestro tiempo. Nuestra primera presentación del libro le corresponde a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, con el título... Instrumentos y acciones estatales y municipales en la Administración Pública de Quintana Roo. Damos la voz a la moderadora Natalia Fiorentini Cañedo. Disfruten de esta experiencia literaria y académica. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Instrumentos y acciones estatales y municipales en la Administración Pública de Quintana Roo. Coordinado por la doctora Verónica Rueda Estrada y el doctor Omar Valencia Domínguez. Muchas gracias a la anfitrionía de la Universidad Autónoma de Chiapas y al equipo técnico que hace posible esta transmisión en vivo. El libro será presentado por los propios coordinadores de la obra, la doctora Rueda Estrada y el doctor Valencia Domínguez, así como por la doctora Gabriela Martínez Tiburcio. Mi nombre es Natalia Fiorentini y tengo el privilegio y el gusto de moderar la presentación del libro. Iniciaremos muy brevemente con una semblanza de los participantes. La doctora Verónica Rueda Estrada es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al Sistema Estatal de Investigadores y miembro asesor del Consejo Consultivo del Acervo Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su especialidad, Historia Contemporánea de Nicaragua y los aspectos sociológicos de las políticas públicas en Quintana Roo. La doctora Gabriela Martínez Tiburcio es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Metropolitana Unidad Lerma, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es especialista en administración y políticas públicas, así como en temas de rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana y gestión municipal. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue secretaria de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales. Finalmente, el doctor Omar Valencia Domínguez es también profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, cuenta con vasta experiencia en la implementación de programas de desarrollo social, fungió como director de desarrollo social a nivel municipal y en varias ocasiones como consejero electoral. Sus intereses de investigación, gobernanza, gobiernos locales, eh, políticas públicas, procesos electorales, rendición de cuentas y transparencia la obra que se presenta forma parte del esfuerzo realizado por la academia de gobierno y gestión pública del campus playa del carmen de la universidad autónoma del estado de quintana roo para abrir espacios de análisis y discusión tanto de investigadores consolidados como de jóvenes investigadores en este caso exalumnos y exalumnas de la licenciatura en gobierno y gestión pública con el fin de aportar conocimiento sobre las particulares de la sociedad quintanarroense y sus instituciones en este caso, en torno a finanzas públicas, federalismo fiscal, corrupción, evaluación de políticas y programas públicos locales, coordinación interinstituc interinstitucional para el desarrollo, políticas con enfoque de género, política laboral de grupos vulnerables, desarrollo de infraestructura, descripción de composición social y de composición social y gestión local. La obra se compone de ocho capítulos. El primero, Quintana Roo ante la encrucijada, financiamiento interno, deuda pública y desarrollo municipal de Juan Carlos Martínez Andrade, capacidades institucionales para la gestión financiera de los gobiernos municipales del estado de Quintana Roo, escrito por Gabriela Martínez Tiburcio y Adi Patricia Carrera. Paridad transversal y horizontal en el servicio público, un estudio sobre el municipio de Solidaridad 2016-2022 de Karina Tiquet, Verónica Rueda y una servidora. De delegación, alcaldía, atribuciones y limitaciones administrativas en Puerto Ventura, Solidaridad Quintana Roo de Feliciano Tey, Verónica Rueda Estrada. Programas anticorrupción, transparencia y participación ciudadana, una mirada a los municipios de Quintana Roo de Omar Valencia Domínguez. Inserción laboral de los inmigrantes internacionales en Quintana Roo, de José Alfredo Jauregui. Brechas de género y condiciones laborales de las mujeres indígenas en Quintana Roo, de María de Jesús Ávila. E infraestructura escolar insuficiente en el fraccionamiento Villas del Sol Solidaridad, Quintana Roo, 2016-2022, escrito por Sasil Jauregui, Reina Limón y una servidora. De las y los 12 autores participantes, cuatro son egresados de la licenciatura en Comento y el resto de los investigadores son prof, es profesorado investigador de diversas universidades. Sin duda, la principal aportación de la obra que se presenta es que genera conocimiento útil para tomadores de decisiones, docentes y alumnado para dar soluciones a problemas públicos, aportar a la creación de agenda pública, generar líneas de conocimiento para el desarrollo de la entidad, el conocimiento de la estructura social y abrir brechas para futuras investigaciones. Sin más, procedemos a las participaciones de los presentadores, para lo cual tendrán un tiempo máximo de 10 minutos cada uno hacia el final si el tiempo lo permite, habrá alguna ronda de preguntas. Iniciamos con usted, doctora Rueda, por favor. 5 con 8. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto compartir este espacio con tan apreciados y con, eh, colegas y con el público que nos acompaña. Como ya mencionó la doctora Fiorentini, bueno, pues este es un esfuerzo de un grupo de colegas que aportan y siguen eh, aportando al entendimiento de Quintana Roo y de sus municipios. Me gustaría hacer... En dos capítulos, en coautoría con alumnado de Gobierno y Gestión Pública, se trata de jóvenes investigadoras e investigadores preocupados por su entorno y con deseos de mejorar la administración pública. El capítulo cuatro, Paridad Transversal y Horizontal en el Servicio Público, un estudio sobre el municipio de Solidaridad, analiza la implementación de políticas de paridad horizontal y vertical en el nivel federal, estatal y municipal que se dio por medio de una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2014, la Ley de Procedimientos Electorales. Tras el análisis que se realiza, se concluye que si bien hay avances significativos en los derechos político electorales de las mujeres, esto se ha dado en cargos de elección popular en los tres niveles, pero en los hechos aún queda fuera la administración pública. Para conocer el estado que guarda la paridad en el en nivel municipal, se elaboró un instrumento de 32 reactivos que se envió por medio de un enlace digital y un código QR para que la respondieran los servidores públicos. Un total de 610 mujeres y hombres, trabajadores de solidaridad, participaron en este trabajo. Se trató de un instrumento que permitió incorporar información cualitativa y cuantitativa, lo que evidenció las desigualdades dentro de la administración municipal. Asimismo, se hicieron una serie de solicitudes de la a través de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre las entidades y dependencias de solidaridad que dieron el número total de servidores públicos totales por secretarías y desglosados en las últimas tres presidencias municipales que fueron encabezadas, que están encabezadas perdón, por mujeres. Hay resultados que vale la pena señalar: el 79% de las encuestados manifestaron trabajar en un entorno libre de la violencia, pero más de la mitad de ellos eran hombres. Sobre las que consideraron que no trabajaban en entornos libres de violencia y acoso, manifestaron situaciones verdaderamente preocupantes. Y cito, porque muchas veces los empleados y las empleadas pasamos por situaciones de violencia de los mismos jefes directos. Es decir, hay propuestas, condiciones, tocamientos, y si bien ninguna queja prosperó, muchas ya decidimos no denunciar por miedo a perder el trabajo y a represalias. Las respuestas de estas mujeres que consideran que están trabajando en un ambiente violento es significativo porque reconocieron acoso sexual. Y cito: Palabras y miradas incómodas hacia mi forma de vestir, otra manifestó: Servidores públicos mirando lascivamente al personal femenino. Y otra más, hace aproximadamente dos meses, mi titular me dijo que, te, que para tener crecimiento profesional, y el, perdón, que para tener el crecimiento profesional que yo deseo en el gobierno, tendré que ceder a los deseos carnales de algún hombre, que como mujer tengo esa facilidad y me puedo ayudar. También se señalaron favores sexuales para el ascenso y una falta de comunicación, pues a pesar de existir ciertos mecanismos institucionales para prevenir acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, el 42% de los y las encuestados manifestaron no conocer ninguno. Como conclusión del trabajo, se reconoce que si, algún, si bien algunas reformas permitieron que tres mujeres hayan sido electas como presidentas municipales en solidaridad, y actualmente tenemos una gobernadora, no se han incorporado reglamentos ni normativas para lograr la paridad en la administración local. Es decir, no existen mecanismos de paridad en el nivel municipal lo que ha dificultado el acceso a las mujeres en el servicio público. Entre los hallazgos se destaca la preocupación y el interés por atender temas de género como un elemento central para esta y las anteriores administraciones. Este trabajo visibiliza las condiciones laborales de los y las empleadas municipales, situaciones verdaderamente preocupantes de violencia en razón de género, acoso sexual y laboral, castigamiento y discriminación por razón de género, etnia, nivel educativo y hasta afiliación partidaria. Se concluye que una herramienta que aportaría a la atención y superación de la brecha entre hombres y mujeres, al reconocimiento de los méritos laborales en detrimento de las lealtades políticas, es el servicio profesional de carrera con perspectiva de, de género que debe de implementarse a, a los tres niveles de gobierno. El siguiente trabajo que me gustaría eh, comentar algunos puntos es el capítulo 5 de alcaldía, de delegación a alcaldía, atribuciones y limitaciones en Puerto Aventuras. Los estudios sobre las delegaciones municipales son escasos. Se trata de una figura administrativa pobremente analizada por la academia, quizá debido a sus limitaciones en cuanto a sus atribuciones. Por ello, consideramos que es necesario determinar sus restricciones y facultades, así como establecer la relación administrativa delegación-autoridades municipales, con la finalidad de intentar determinar si en Puerto Aventuras el cambio a alcaldía efectivamente mudó esta relación a una menos dependiente. Para ello se toma como el caso de estudio la que fue la única delegación en solidaridad. Se analiza la normatividad y se destaca la experiencia de los exdelegados y autoridades que fueron entrevistados, perdón, entrevistados durante el cambio de categoría a alcaldía. Puerto Aventuras tiene unos 40.000 habitantes. Es un núcleo, núcleo poblacional y turístico a 20 kilómetros de la cabecera municipal Playa del Carmen. Se trata de un poblado nacido de la necesidad de mano de obra, de obra. Se trata de migrantes que llegaron para trabajar en el complejo del mismo nombre, que tiene una marina, un delfinario, hoteles y zona residencial, entre otras. En sus inicios, Puerto Aventuras fueron simples cuarterías que se llamaban El Campamento y que daba pernocta a los trabajadores en las construcciones de este complejo. Cabe destacar que esta información se obtuvo por medio de entrevistas a profundidad a los fundadores que Félix T., autor de este artículo, realizó a estas personalidades. Los campos construidos en el campamento no satisfacían, no satisfacían las necesidades de los empleados de la construcción. Por ello, en 1988 iniciaron la invasión de tierras cercanas. Posteriormente se procedió a la repartición de las tierras por medio de lotes y con la aprobación indirecta de los propietarios de los complejos turísticos y hoteleros, a quienes les convenía tener mano, en, mano de obra disponible en las cercanías. A esta primera invasión se fueron sumando nuevas, encabezados por los nuevos empleados que seguían llegando a Puerto Aventuras en busca de una oportunidad laboral. La Organización Social de los probadores, Pobladores perdón, fue la base principal de, ese, de su desarrollo, pues ellos levantaron sus hogares en medio de la selva y sin servicios. De esta organización salió la primera subdelegada, Dora, Dora María Jiménez. Debido al crecimiento poblacional, en 1988 escaló de, delegación a, eh, a, perdón, de escaló de subdelegación a delegación en solidaridad. Los delegados que siguieron iniciaron las gestiones ante las autoridades municipales para los, para los servicios públicos que el municipio debiera de brindar. Eh, los retos eh, que actualmente siguen enfrentando las autoridades son las constantes tomas de tierras. Migraciones locales, nacionales e internacionales, crecimiento demográfico, precariedad laboral en la industria y necesidad de otorgar servicios a sus cada vez más habitantes, por lo que se requiere la planeación en la delegación, ahora alcaldía y de incidencia en la administración pública. Debido al crecimiento de este poblado, en el 2021 se eh, aprobó la, la declaración de categoría de alcaldía para Puerto Aventuras y entró en vigor el primero de enero de 2022. Las autoridades tomaron protesta con la encomienda de, de, de hacer elecciones de nuevas autoridades: un alcalde, un tesorero y dos concejales titulares de suplentes. El 27 de marzo de este dos, del anterior 2022, perdón, se establecieron tres mesas receptores de votos y se entregaron 3.800 boletas. El autor de este capítulo, Feliciano T., fue uno de los candidatos a alcalde. Se encontró que los cambios en las funciones y las obligaciones son mínimas, pero abrió nuevas oportunidades para la elaboración de presupuestos para la alcaldía. En cuanto a las atribuciones, siguen siendo las mismas que las de un delegado municipal, a excepción de la elaboración de un plan anual en el presupuesto de egresos y que en el organigrama oficial está conformado por las eh, autoridades que fueron electas. El crecimiento de Puerto Aventuras ha forzado a las autoridades municipales a elevar su rango de poblado a subdelegación, de subdelegación a delegación y actualmente a alcaldía. Esta comunidad es un caso muy particular por ser la única en solidaridad con esta trayectoria y que ha transitado por todas estas figuras en tan solo 24 años. Me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo a leer de verdad eh, todo el libro. Fue un amplio. Esfuerzo con mi colega Omar y los demás autores, y que, como dije al principio, da cuenta de las particularidades que tiene Quintana Roo como estado, pero también de todos sus municipios. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Rueda. Por favor, continuamos con la doctora Gabriela Martínez Tiburcio. Adelante, cinco con dieciocho. Diez minutos, doctora, por favor. Gracias. su audio, doctora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí estar presentando este capítulo y estar en compañía de en mis colegas. Eh, agradezco también a, a Chiapas, a la Universidad Autónoma de Chiapas, por esta invitación. Bueno, el, el capítulo que, del cual les voy a hablar es referente a eh, las capacidades institucionales en la gestión financiera específicamente en el catastro y en el impuesto predial en los gobiernos municipales de Quintana Roo. Eh, voy a dar un, una, una breve reseña de este capítulo, pero con la finalidad de que ustedes puedan tener una idea de lo que se pueden encontrar en el... Este capítulo está integrado por cuatro apartados: un marco teórico en donde establezco establecemos la relevancia de las capacidades institucionales en la gestión financiera de los gobiernos municipales, así como también la metodología. Quiero señalar que la metodología fue a través de información que se recabó de dos fuentes importantes: uno, el censo nacional de gobiernos municipales y otra fue de eh, información referente a eh, información so sociodemográfica de los municipios del eh, en este caso del estado de Quintana Roo eh, posteriormente viene un apartado de resultados y algunas reflexiones finales eh, el, el fin de este eh, capítulo es completamente eh, descriptivo y exploratorio ya que eh, no hay mucha información referente Y la finalidad de hacer este capítulo pues, fue realizar ese diagnóstico general sobre la hacienda pública municipal, eh, específicamente sobre el catastro y el cobro del impuesto predial. ¿Por qué, ¿Por qué estos temas? Bueno, en particular porque los gobiernos municipales, su fuente más importante de ingresos es justamente el impuesto predial, es la fuente más relevante. Y como verán, eh, la alta dependencia que tenemos en los gobiernos locales de los ingresos que transfiere la federación a través de eh, participaciones y aportaciones eh, pues hace relevante este estudio. en el marco teórico eh, eh, se pusieron o se trató de establecer un, un probar algunas teorías referente a los factores que pueden influir en que eh, la recaudación en los gobiernos municipales fuera alta o baja. En este sentido algunos autores hacen referencia a que hay factores externos que tienen que ver con el proceso de descentralización fiscal que se tiene en nuestro país y otros tienen que ver con cuestiones internas que van más de la mano con la juez... que bueno, perdón, con la cuestión administrativa y de gestión, que es justamente en esta parte donde eh, una servidora eh, y la doctora Di Carrera intentamos establecer si había alguna relación. Eh, dentro de estos factores internos tenemos un marco institucional, normatividades que podrían estar apoyando, sin embargo, también eh, planteamos y recuperamos otros, eh, otras teorías en donde algunos autores. Habían identificado que había diferencias entre el tipo de, de municipio, si este era rural o si era urbano. Eso lograba explicar por qué se tenían ciertos alcances o cierta recaudación así como también eh, en este sentido, si habría alguna asociación con el grado de marginación de los eh, municipios. Eh, como ustedes pueden ver en el caso de los, eh, ¿por qué también aquí quiero señalar, justificar en términos eh, metodológicos, por qué eh, nos enfocamos a estudiar Quintana Roo una? Pues ya lo había dicho, eh, no encontramos investigaciones eh, similares a esta, pero además... Este algo que llamó la atención es que aquellos que habían hecho alguna investigación sobre los municipios señalaban que el municipio de Solidaridad y de Puerto Morelos, así como el de Benito Juárez, eran municipios que eh, lograban recaudaciones muy altas. Eh, como ustedes pueden ver, la composición de ingresos municipales en, en, los, es, en los 11 municipios de Quintana Roo, pues destaca sin duda solidaridad con el 67% de ingresos propios y el caso de Puerto Morelos. Eh, todos ellos, bueno, también Tulum, que rebasan el 50%, y si se dan cuenta, eh, el, el resto de los municipios, eh, hablando, por ejemplo, del caso de Felipe Carrillo Puerto, y de Otompe Blanco y de José María Morelos, pues vemos que son municipios que son altamente de dependientes de las transferencias. Eh, eso nos muestra también que no necesariamente todos los municipios que pertenecen al estado de Quintana Roo eh, tienen las mismas eh, posibilidades de recaudar más. Entonces, esto nos llevó justo a plantearnos... ¿Qué factores podrían influir en esto? Un ejemplo, se, se analizaron muchas variables de manera muy específica eh, a partir de la información que se tuvo del Censo Nacional de Gobiernos del 20, eh, de 2020. Y eh, ustedes pueden ver, por ejemplo, que el personal de la Administración Pública Municipal, de, de, según el tipo de contratación, pues pueden ver... Doctora, no la escuchamos, bueno, doctora Martínez. Ya, ah, pero, ya regresó. Ya. 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 Ok, perdón. Eh, señalaba que en este cuadro eh, podremos establecer o, o ver, ¿sí me escuchan? Sí, sí. sí. Que el 70% del personal que elabora en la Administración Pública Municipal es de confianza. ¿Eso qué significa? Que cada vez que se elige un nuevo gobierno se cambia, de, eh, en este caso, de personal. Lo cual no permite dar continuidad a políticas públicas más allá de cada tres años. Esto tal vez un poco vinculándolo eh, con, lo, con lo siguiente. También vemos que la, en la escolaridad del personal de los gobiernos municipales de Quintana Roo, pues pueden ver que un 13.9% tienen eh, un eh, nivel escolarizado de licenciatura, pero si se dan cuenta, la mayoría tienen educación básica, eh, si hablamos de preescolar, primaria, secundaria. Y bueno, un 23% eh, menos de una cuarta parte preparatoria. Eso nos habla un poco de los perfiles que contamos en la administración pública municipal y que justo se vincula con la cuestión de, en este caso, de las capacidades. En cuanto a capacitación, eh, pudimos identificar que cuatro municipios impartieron cursos para, en este caso, el, el tema que nos interesa, que es Catastro, y que Benito Juárez fueron en donde se impartieron más cursos, así como en Puerto Morelos, en Solidaridad hubo un curso, y en Tulum un curso. Si se dan cuenta, también estos cuatro municipios son los que tienen un poco mayor de, de recaudación. Eh, los temas que se impartieron en esos cursos fueron, eh, obviamente, vinculados con la cuestión de la recaudación. Sin embargo, eh, cuando ya hacemos un... Eh, mmm, pues un resumen de las diferentes características que nosotros eh, encontramos en todos estos municipios. Ustedes pueden ver en ese cuadro que eh, algunos tienen cursos de capacitación, en el caso de 11 municipios, solo 4. Algunos tienen manuales de procedimientos que tiene que ver con esta cuestión de reglas. Eh, aquí tenemos que solo hay 5. Eh, algunos cobran impuestos a través de Internet y solo tenemos 3 de 11. Eh, en cuanto a cuestiones de actualizar el padrón catastral, porque también algunas de las teorías nos indicaban que esto iba vinculado con una mayor recaudación, eh, el actualizar el padrón catastral, pues bueno, también vemos que el 50% cuenta con ellos. Eh, en el número de programas de apoyo para mejorar o para. Su, su audio, doctora. Dos minutitos. La dejamos escuchar. Ok, ¿ya me escuchan? Perdón. Ya, ya. Ya, gracias. Sí, sí, sí. Nada más eh, lo que encontramos en, en términos eh, generales es que no hay, hay como tal un padrón específico de por qué, o, eh, o sea, me refiero a una asociación entre diferentes variables de por qué aquellos municipios como Solidaridad, Puerto Morelos o Benito Juárez tienen una mayor recaudación que el resto. Sin embargo. Eh, hay, y algo que dejamos ahí es que tendríamos que hacer un análisis, a lo mejor de estudios de caso que nos permitiera analizar con mayor detalle qué es lo que nosotros podríamos identificar que influye en esa mayor o menor recaudación. Este, sin duda, fue solamente un estudio exploratorio, sin embargo, nos permite dar cuenta de cómo se encuentra la gestión de la Administración Pública Municipal en el aspecto de la recaudación. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Doctora Martínez, muchísimas gracias. Damos pie a la participación del doctor Omar Val Valencia Domínguez. Adelante, doctor, por favor. Su audio, doctor. ¿Me escuchan? Listo, perfecto. Ok, eh, voy a abrir la presentación porque son muchos datos los que vienen ahí y a lo mejor van a distraer. Eh, me uno a lo, al trabajo de ver al cerrar. Ahora yo lo voy a iniciar con esto. Invitarlos a leer la obra completa. Eh, la pueden leer completa, es muy rica, eh, detalla mucho de lo que es Quintana Roo ahorita. Recuerden que es una de las entidades más jóvenes que tiene el país. Eh, por por votación es la más joven, ¿no? Fue la segunda que se votó. Entonces sigue siendo la, la más joven después de la Ciudad de México, que tiene características distintas. Eh, hay muy pocos trabajos descriptivos sobre lo que es Quintana Roo este, este y otras dos obras que están detrás de ella son esenciales para poder entender y esperamos que esto sea del agrado. Además, permite entender al municipio, no solamente en el centro occidente, que es de donde más estudios encontramos, sino también de las visiones sur-sureste. Entonces, sería muy interesante que aquellos estudiosos o que tengan eh, el interés de, de observar. Las diferencias en los gobiernos locales pueden acceder, por ejemplo, al segundo eh, capítulo que hizo favor Verónica de presentar, que tiene una característica única en, en todo el país, ¿no? Que es esta figura de la alcaldía, y que los invito a que, a que eh, exploren sobre ella. Dicho esto, pues me voy al que me toca a mí, ¿no? Eh, al capítulo de mi autoría, que sería el capítulo 7, que son acciones de control y combate a la corrupción desde las contralorías locales, una mirada a los municipios de Quintana Roo. Bien, ¿qué, qué qué hicimos en este capítulo. Bueno, eh, tomamos a la corrupción como uno de los grandes problemas eh, nacionales, ¿no? Eh, dicho eh, no solamente por el gobierno actual, sino por gobiernos anteriores, y también por los datos eh, que Transparencia Internacional y otros organismos internacionales han dado sobre la percepción de la corrupción en México, que desde 2015 a la fecha ha venido incrementando nuestras calificaciones ante estos organismos. También han ido disminuyendo en una calificación de 0 a 100, donde 0 es nula eh, corrupción y donde 100 es alta corrupción. Hemos ido incrementando año con año, desde 2015 les digo, hasta 2021, que fue la última edición que se pudo revisar y que la pueden encontrar en la obra. Bien, eh, esto eh, como, como fenómeno social va a crear fenómenos dentro de la administración pública. La administración pública, derivado de esto, se caracteriza por tener crisis de legitimidad y crisis de representatividad. ¿A qué nos referimos con esto? Lo digo muy rápido. La legitimidad tiene que ver con la no aceptación ¿no? de las acciones de los gobernantes, eh, de una falta de, de atención, de, de, de aceptación, ¿no? De, de lo que se realiza. Derivado de que siempre existe la duda detrás de ello, y se liga con la siguiente, que es la de la representatividad, que tiene que ver con una de las características de nuestra democracia, ¿no? De nuestra democracia representativa, donde elegimos a representantes para que tomen decisiones por nosotros, y entonces es ahí donde se rompe, donde nosotros no nos sentimos representados por aquellos que están ocupando los cargos públicos para la toma de decisiones. Estas dos, ¿no? Eh, eh, nos permiten entender a la corrupción como uno de los fenómenos que crea y abre estos espacios de crisis, tanto en la legitimidad como en la representatividad. Y entonces <laughs> analizamos el área desde el gobierno local, desde donde se presupone ¿no? que se combate a la corrupción. Después, más adelante, les voy a explicar por qué se supone que se tendría que combatir de ahí, porque no es la función estrictamente entendida de la Contraloría Municipal, sino que se le traslapan otras funciones para que ésta pueda cumplir con ellas y eso dificulta el acceso. Eh, y deriva en la falta de coordinación entre los órganos de gobierno bien para más o menos entender esto de la corrupción vamos a, a, a ver un poquito sobre lo que implica este concepto no eh, tanto transparencia internacional como Mauricio Merino que lo va lo va a utilizar para criticarlo el concepto que usan es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios inapropiados no y nos van a decir bueno esta es un, una buena definición de corrupción cuando lo que se busca es solamente observar a la corrupción como un fenómeno ya establecido, ya pasado, ¿no? Y entonces jurídicamente con una consecuencia, pero no se observa lo que hay detrás de todo ese proceso para tomar la decisión de hacer mal uso, ¿no? O hacer un uso eh, provechoso del poder para beneficiar a, a, a de título personal o a pequeños grupos. Entonces, esta percepción limitada... <coughs> Al observar esto como un hecho consumado, no se liga con la idea del bien común y del proceso y de los, de los daños que esto genera, y genera falla, fallas o huecos, ¿no? Lo que vamos a entender como lagunas legales dentro del sistema jurídico para poderla combatir. Bien, eh, a grosso modo, eh, lo van a poder encontrar más detallado dentro de, del texto. Bien, eh, esto, sin, eh, como decíamos hace rato, la, eh, incrementa los daños dentro de la percepción de la ciudadanía. Y entonces lo que van a encontrar también ahí son datos sobre cuál es la percepción de los ciudadanos a nivel nacional, ¿no? Como una media de todos los estados y lo que percibimos o lo que percibieron los quintanarroenses en el año 20, 20, 20, 2019, ¿no? Eh, a través de la, de la encuesta de cultura cívica que se aplicó. Y entonces, eh, a, a grosso modo, les puedo decir que a nivel nacional se cree, ¿no? Que, que la corrupción... El 78% más o menos de los encuestados eh, creen que sí existe un amplio nivel de, de corrupción. Si comparamos eso con la respuesta de los quintanarruenses, esto se eleva casi un 5%, y los quintanarruenses creen que el 83,5% que el accionar de los gobiernos en general ¿no? es, es, es corrupto. Eh, en tanto a la pobreza, por ejemplo, tenemos un 31% como uno de los grandes males contra el 32%. Entonces, eh, no hay una. Un gran desequilibrio en cuanto a la percepción. Sin embargo, si sí vemos que este es uno de los eh, problemas presentes dentro de la ciudadanía que justifica la intervención para el análisis de este fenómeno al interior de, las, de los gobiernos locales. Bien, también viene una pregunta que dice: no, no, no tanto qué tan corrupto crees que son, o si crees que son corruptos, sino que qué tan, con qué frecuencia crees que los. Eh, Servidores públicos eh, actúan de manera corrupta, ¿no? A nivel eh, nacional, el 44.6% piensan que es... Eh, muy frecuente y 42% frecuente, no Entonces estamos hablando que juntos son el 86% de la población a nivel federal ¿Cree que es frecuente o muy frecuente. Esto si lo analizamos a nivel Quintana Roo vamos a encontrar el 48% muy frecuente y el 41 es casi casi el 90% cree que esto es muy frecuente dentro de los gobiernos de Quintana ah. Roo. <coughs> Bien, y entonces ahí vemos ahora sí cuál va a ser el debate de las Contralorías Municipales para tratar de reducir esta percepción y tratar de reducir esta imagen que se tiene de los gobiernos locales. Y entonces nosotros, ¿no? A, 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 a simple vista y. Y de manera genérica, cuando escuchamos Contraloría Municipal, creemos que tiene que combatir la corrupción, que fiscalizar a los gobiernos locales, que llevar el control interno y la, y, y, y la evolución de la administración pública. Sin embargo, son funciones distintas, son funciones diferenciadas. Eh, David Arellano nos va a decir que existen tres funciones eh, estrictas de funciones organizacionales que no forzosamente le corresponden a la contraloría interna no está eh, eh, la primera que es el control interno que tiene que ver con los procesos administrativos y que es un área distinta a la contraloría interna la contraloría interna eh, su función no que sería la de las contralorías municipales es eh, buscar vigilar controlar el ejercicio del gasto y la organización la concordancia de los presupuestos asignados es una, una función mucho más fiscalizadora que de control de procesos. Y finalmente, la anticorrupción, que sería esta eh, encargada de la corrupción. A nivel municipal, eh, no tenemos muchas áreas. Que combatan la corrupción. Eh, por ejemplo, Benito Juárez, no sé si esté vigente, tenía un programa de combate a la corrupción derivado del Programa Nacional Anticorrupción, que dejaba fuera a los municipios y que le daba la libertad a los estados si quería insertarlos o no. La gran mayoría de los estados los han dejado fuera y es por esto que los municipios no cuentan con áreas especializadas para el combate a la corrupción, ¿no? Áreas anticorrupción. Bueno, derivado de esto existe una gran confusión de qué es lo que tienen que hacer las Contralorías Municipales pues resulta que tienen que hacer las tres, ¿no? Porque no hay áreas especializadas en cada uno de esos espacios. Entonces la contraloría municipal es una supercontraloría que hace control interno, que hace fiscalización y que combate la corrupción. Si entendemos esto así, entonces ¿cuál es la capacidad que puede tener una contraloría local, no, para poder hacer este ejercicio? Eh, algunos de ustedes y de los que me están escuchando si han ido alguna vez a la contraloría probablemente se den cuenta que son de las áreas menos pobladas al interior de los gobiernos locales, ni, ni el estatal ni el federal, ¿no? Pero mucho menos en lo local. La, el, el promedio en Quintana Roo de eh, trabajadores por eh, área local es de siete, ¿no? Donde eh, Benito Juárez, Solidaridad y Tulum tienen el gran eh, grosor de cantidad de trabajadores. Y destaca Benito Juárez. Benito Juárez sí tiene bastante personal, digamos, son 105 personas las que laboran. En la Contraloría de Benito Juárez, pero después de eso le sigue solidaridad con menos de la mitad, ¿no? Con 51, y después de eso ya nos vamos al número más cercano, que sería 15 en este caso. Entonces, se si dan cuenta, hay muy poca, poca persona, y si el que menos tiene, en este caso, sería Bacalar, no, perdón, Lázaro Cárdenas solamente con tres personas en la Contraloría para fiscalizar, para llevar el control interno y para combatir la corrupción. So ahí, ahí vemos primero eh, por qué las Contralorías no suelen ser funcionales a nivel. Local, ¿no? Porque o hacen una cosa o hacen otra o hacen otra. No voy de tiempo. Oye, oh, voy limitado. Bien, ¿qué encontramos? Eh, Existen pocos casos denunciados y de esos pocos casos denunciados, eh, pocos son estudiados y avanzan hacia eh, una una penalización por llamarle de alguna manera en este caso no, la mayor parte de las penalizaciones se quedan en faltas administrativas que tienen que ver con una llamada de atención una molestación o en derivado caso en una suspensión del servidor público y la otra consecuencia que se esperaría sería una consecuencia jurídica que tiene que ver con un proceso ya de, de privación de la de la libertad de, en dado caso de que se le hallara eh, culpable no sin embargo <coughs> Eh, no 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 tenemos muchos casos de estos en Quintana Roo bien en un cuanto minuto, a órganos un minuto, doctor, eh, por favor. okay en cuanto a órganos de control interno eh, solamente Benito Juárez y solidaridad tienen más de un tipo de, de, de órganos de control interno y diferenciados solamente de solidaridad van a tener eh, un, un organismo que se dedica al control interno por separado no y lo, lo demás le corresponde a la contraloría eh, no les doy ya más datos de esto y me voy hacia los hallazgos. Eh, encontramos una falta de capacita capacitación y falta de capacidad eh, eh, humana al interior de las contralorías, una confusión en las funciones, una falta de capacitación para los servidores públicos y además <coughs> eh, un... un, un un desacuerdo eh, en la normatividad de exactamente qué es lo que sí le compete a la Contraloría y qué no le compete a la Contraloría. La autonomía municipal no es ejercida en el diseño de las Contralorías Municipales de Quintana Roo, eh, se limitan a cumplir con los ordenamientos estatales y federales y no encontramos eh, más que en solidaridad un espacio de innovación. Y finalmente... Eh, eh, esta, eh, eh, este problema ¿no? de, de agente principal de a quién tiene que servir el Contralor Municipal, ¿no? O los eh, el, el principal, eh, el secretario o el director general de la Contraloría, que al final de cuentas eh, tiene que rendirle cuentas a aquel que lo observa. Y entonces eso complica, dificulta demasiado la función de las Contralorías Municipales. Sería cuánto, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la doctora Rueda Estrada, a la doctora Gabriela Martínez y al doctor Omar Valencia por su participación, a quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos en la presentación del libro Instrumentos y Acciones Estatales y Municipales en la Administración Pública de Quintana Roo. Invitarles a conocer este trabajo en muchos sentidos pionero para el conocimiento del Gobierno y la Administración Pública en Quintana Roo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pero 40 minutitos más exactos, imposible.